La sociedad necesita cada vez más energía y de mayor calidad. La explotación de la energía del mar, un vasto e inagotable recurso, despliega nuevas oportunidades para la industria. La reducción de costes es clave para aprovechar estas oportunidades. La extensión de ciclo de vida de materiales, componentes y equipos en ambientes hostiles constituye un desafío para ello. En este marco se ha diseñado y construido el HarshLab. La iniciativa HarshLab surge realmente de las propuestas y de las demandas que hacen las empresas del clúster de energía en tres de los grupos de trabajo: el grupo de trabajo de eólica offshore, el de energía a las olas y el de oil and gas en su ámbito más relacionado con los productos para offshore. Mazarreca es una empresa referente mundial en soluciones de fijación en el sector oil and gas y en el mundo eólico, con clara proyección offshore. Los resultados de los ensayos, certificaciones y valoraciones de los productos novedosos que vamos a realizar en el laboratorio flotante marino HarshLab nos permitirá fortalecer nuestra posición como proveedor de soluciones de fijación avanzada. En Micinay diseñamos y fabricamos cadenas y conectores para líneas de fondeo, principalmente para la industria del petróleo y gas y cada vez más para la emergente industria de las energías renovables marinas. Nuestros componentes son los responsables de asegurar las plataformas en el mar, por ello tienen que cumplir con elevados requisitos. Más si tenemos en cuenta que cada vez trabajan bajo condiciones más agresivas en entornos más severos. Navacel es una empresa familiar fundada hace ya más de 50 años, dedicada a la fabricación de bienes de equipo de grandes dimensiones. En las últimas tres décadas llevamos trabajando para el sector offshore, especialmente oil and gas del Mar del Norte. A través del proyecto HARS estamos analizando con Tecnalia soluciones innovadoras para soldaduras de equipos offshore. HarsLab es una plataforma flotante avanzada para la evaluación de materiales, componentes y equipos en un entorno offshore real. El HarsLab permite realizar ensayos de nuevos materiales y soluciones de protección contra la corrosión, el envejecimiento, el fouling, en condiciones reales de operación que son monitorizadas en tiempo real. La evaluación tiene lugar en la zona de salpicadura, en la de inmersión, así como en la de exposición atmosférica. En este laboratorio offshore se podrán ensayar componentes, sistemas, soluciones de protección, uniones multimateriales y estructuras, entre otros. El desarrollo del proyecto HarshLab en cuanto al diseño se inició en el 2016 y se validó con ensayos en canal de ensayos en el año 2017. Después de realizar este diseño conceptual y básico y en paralelo también un poco a las labores de análisis, pues internamente en Tecnalia realizamos un análisis de riesgos tanto técnicos como económicos de cara al despliegue de este laboratorio singular en BIMEP. La conclusión de esos análisis de riesgos pues nos llevaron a tomar la decisión de hacer un despliegue en distintas fases del laboratorio en el mar. Siendo la primera de ellas el HarsLab 1.0, que se fondea este año, en el verano de 2018, en BIMEP. BIMEP permite un 100% de condiciones offshore y está bajo vigilancia las 24 horas del día, 7 días a la semana. Tecnalia ha trabajado estrechamente con BIMEP para la selección de la ubicación, el análisis de riesgos y la implementación de los dispositivos de seguridad del HarsLab. El desarrollo del HarsLab no hubiese sido posible sin las empresas que configuran el consorcio HARS, que han sido clave para la definición de este laboratorio.